Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts a aquesta taula rodona, la veu de les dones afganeses des de l'exili. Està organitzada per l'Ajuntament de Granollers, Casa Àsia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. I jo, sense més dilació, voldria donar la paraula a l'alcaldessa de Granollers, que ara vindrà. Moltes gràcies, alcaldessa. Estan ara unes paraules de benvinguda. Ara li torno a passar la paraula a la Jasmine de Casa Àsia, a qui agraïm molt la seva implicació i l'organització d'aquesta jornada. Voldria agrair, ho ha fet ella també, a la Diputació de Barcelona el seu suport. I també deixeu-me dir en el Josep Mayoral, que l'heu vist aquí entre el públic, perquè és qui primer va tenir relació amb alguna d'aquestes dones afganeses que avui tenim aquí. Per tant, també gràcies per fer-nos tots aquests contactes i aquests ponts en el compromís d'una ciutat que lluita i es compromet dia a dia per la construcció d'un món millor a partir del diàleg, un món en pau. Com deia, benvinguts i benvingudes en aquest acte que forma part també del Dia Internacional de les Dones. Tenim les dones de la taula d'igualtat i la gent de la regidoria d'igualtat que ha també col·laborat en l'organització d'aquest acte i d'alguna sessió anterior que han tingut amb aquestes dues dones referents que ara en parlarem. Una jornada, la del 8 de març, que reivindiquem els drets de les dones a tot el món, en totes les esferes de la vida, la privada, però sobretot la pública, els drets de totes i cadascuna de les dones en el nostre entorn més proper i aquí a la ciutat, però també en indrets i en llocs més llunyans, perquè la igualtat no serà real si no ho és per totes nosaltres. Visquem a Granollers, visquin a Afganistan, visquin a d'altres pobles i ciutats d'aquest planeta. I precisament perquè no oblidem que en molts llocs del món les dones són condemnades a la foscor dia a dia i a no poder viure, perquè aquest matí ho comentàvem amb paraules molt dures i que ens han impactat, però que són reals, que no només veiem a través de televisions o a través de mitjans de comunicació o a través d'internet, en moments que alguns mitjans o quan es produeixen certs conflictes, sinó perquè és el que està passant ara mateix, en aquest precís moment, a d'altres països, i avui parlarem de l'Afganistan. Volem dedicar una part dels actes del Dia Internacional de les Dones aquí a Granollers a posar l'atenció a la violació dels drets que viuen dones i nenes a l'Afganistan, sota el domini talibà, per tenir-les presents i, sobretot, amb l'objectiu de donar-li l'ús veu. Fa un any i mig, tots era actualitat i totes en parlàvem. Avui segueix passant absolutament el mateix. No s'ha millorat absolutament en res i ens ho explicaran i ens ho detallaran, però malauradament sembla que quan no se'n parla d'aquest conflicte no existeix. Avui tenim aquí la sort de comptar amb nosaltres amb dues dones referents, fortes, valentes, amb dues trajectòries personals i sobretot professionals diferents, però que s'uneixen en un punt, en aquesta sortida d'un país per obligació, de l'Afganistan, i que crec, com jo els deia aquest matí, i que els hem rebut a l'Ajuntament, que inspiraran, segur, no només el compromís de tot el consistori, no només el compromís de la ciutat, sinó moltes accions de la ciutat, de totes les persones al qui al llarg del dia d'avui s'han trobat, segur, les seves experiències personals, les vitals i les professionals. Aquest matí hi havia la Gemma Permanyer, que era la periodista que les estava entrevistant, no? Que quan les entrevistava se li negaven els ulls, que és el mateix que ens ha passat a la majoria de regidores i regidors quan la sentíem parlar. Aquí tenim una periodista i una alcaldessa, professions molt compartides, que òbviament ens tocaven molt de prop. Les situacions que explicaven per nosaltres són gairebé inimaginables, no ens les podem imaginar, perquè tenim la sort
de viure en un municipi, en un país que ara mateix està en pau, però la pau també és molt fràgil. Jo els hi voldria donar molt les gràcies per estar avui aquí, per haver acceptat aquesta invitació i sobretot de compartir aquesta estona amb totes i tots nosaltres per poder aprendre de vosaltres i també el sentit que té avui, que és donar-vos veu. I ho farem també agrair a la Maite Carrasco i a la Caral, d'activista de les dones d'Afganistan aquí a Catalunya i a l'Estat, tota la seva feina, i per tant les tindrem aquí per totes nosaltres, i per tant també agrair-vos que avui hagueu volgut venir aquí a Granollers. Des d'aquí donar-vos de nou les gràcies i esperant sentir-vos, i segur que deu-vos amb que les vostres paraules hi han sigut aquest matí per totes les converses d'inspiració per totes nosaltres i per tenir molta més consciència del sentit públic de totes les accions que fem de construcció d'una ciutat, d'una ciutadania millor i de futur. Gràcies. Alcaldessa, moltes gràcies per aquestes paraules de benvinguda i agraïment. Jo simplement, en nom de Casa Àsia, voldria reiterar el nostre agraïment a l'Ajuntament de Granollers i tot l'equip que ha fet possible que aquesta jornada es realitzés, i per suposat a la Diputació de Barcelona, perquè la veu, la situació de les dones afganeses i de la població afganesa no quedi en l'oblit, no? Com molt bé ha dit l'alcaldessa, aquest és l'objectiu. Estem segurs que en aquesta taula rodona sortiran temes necessaris que s'han de parlar, i què millor, tenim un panel de luxe, quatre dones, la Queralt, de representant de l'associació, bueno, no és una associació, és el moviment, perdó, Afghan Women on the Run, Maite Carrasco, que és periodista, directora de documentals, reportera de guerra i escriptora, i dues activistes afganeses, dones afganeses valentes, la Jadija Amin, periodista i feminista, com li agrada reiterar que és feminista, i la Hadisha Zara, exalcaldessa de la població de Nili, una població que el doble que la ciutat de Granollers. Així que jo, sense més dilació, reiterar que per a Casa Àsia la programació envers l'Afganistan és una constant. Estem compromesos des de l'inici, tant abans de la caiguda dels talibans com ara, amb la caiguda d'Afganistan en mans dels talibans, i recordar-vos que tenim un observatori, l'Observatori d'Àsia Central, on parlem de l'Afganistan, tenim un butlletí mensual, us animem a que us inscriviu, perquè allà parlem de l'Afganistan, de les dones de l'Afganistan, i també conferències, seminaris, i només recordar-vos, m'agradaria acabar amb les paraules que ens va comentar la Premi Casa Àsia Afganesa, Fawzia Kofi, Premi Casa Àsia del 2021, i que en motiu del Dia Internacional de l'Educació ens deia que los talibanes finalmente con sus leyes han borrado a las mujeres de todos los ámbitos de la vida en Afganistán. Comenzaron prohibiendo a las niñas la educación secundaria y posteriormente a las mujeres ir a la universidad hasta nueva orden. Sense més dilació, Maite, Khadija Amin, Khadija Sara, Queralt, si us plau, si voleu passar, tenim moltes ganes de sentir el que ens heu d'explicar. Gràcies. Bueno, hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies. És un plaer, la veritat, estar aquí. Jo sóc la Maite Carrasco, sóc reportera de guerra. He estat a moltes guerres a la meva vida, però el segon país on vaig anar va ser l'Afganistan. És un país molt especial per mi. Vaig conèixer la meva parella, tinc una filla amb ell, a Kabul, i he tornat moltíssimes vegades a Afganistan. És un país màgic. M'agradaria molt que les invitades d'aquesta nit es presentessin, perquè crec que elles mateixes poden resumir millor que jo
què fan, no? I bueno, una mica la seva trajectòria. Demanaria un minut per cadascuna per definir-se, resumint. Comencem per tu, Hadija. Les dues Hadijas. Sí, les dues Hadijas. Comencem per tu, si vols, Hadija. Okay. Buenas tardes. Hola a todos. Excelencia, Miss Mayor Eva. Excelencia, alcaldesa. Honorable guests and amazing, honorables convidats. And lovely people of this city. Gent meravellosa i preciosa d'aquesta ciutat. Molt bona tarda. Soc la Zara. Una mujer afgana, más o menos 2 años llevar en España, en Madrid, solo, sin mi familia. Okay, let me back to English. Tornaré a l'anglès, perquè em sembla que el castellà em costa una miqueta. Se sent bé? Molt bé. Jo era alcaldessa del meu país i estic segura de que havíeu sentit el nom del meu país, l'Afganistan. Sempre sentim a parlar de males notícies de l'Afganistan i de les dones de l'Afganistan. Avui m'agradaria parlar-vos no com a ex-alcaldessa de Nili, sinó com a veu de les dones afganeses. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat i espero que tinguem una xerrada molt fructífera. Eh, que tenim traducció simultània? Thank you so much. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias para darnos oportunidad de hablar sobre problemas que está ocurriendo en Afganistán, sobre mujeres afganas que de momento no tienen derecho de nada. Soy Hadija Amin, soy periodista afgana. Llevo más de 16 meses en España. Agradezco periodistas españolas que me han ayudado para salir de Afganistán. Agradezco militares de España que me han salvado mi vida. Hoy estoy aquí. Pero mujeres que están en Afganistán y viven en situación muy mal, con esto yo no puedo estar muy tranquila y contenta para que Yo sé cómo es la situación. Yo nunca pensaba que un día me voy a hacer una refugiada en un país europeo. Es que no era mi sueño. Yo pensaba sobre mi país. Para mí ser una periodista no era muy fácil. Yo luché para mi derecho. Pero hoy estamos luchando para mujeres afganas. Y agradezco a vosotras que hoy estáis aquí para escucharnos, para estar con nosotros y apoyarnos. Muchísimas gracias y continuamos. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna de vosotras tenía un vídeo, ¿no?, que presentar? Sí, ¿eres sí. tú? ¿Quieres ponerlo ahora? Y lo sí, vemos. Sí. Adelante. Es un pequeño vídeo de 2 minutos que nos ha presentado Hadija, que es periodista. Gracias. Muchas gracias. Hadija, luego hablaremos un poco del rol de la mujer periodista. Todos los periodistas en Afganistán, hay que explicar que vivían una situación de amenaza constante. Había una guerra abierta contra los talibán y, de hecho, creo recordar que hace 2 o 3 años mataron a 8 periodistas de golpe en un, sí, sí. mientras estaban grabando un acto del presidente, creo recordar un acto político, ¿verdad? Sí. No podemos decir que ahora la situación de mujeres o periodistas es muy peor en Afganistán. Antes de los talibanes había también mucho riesgo. Por la mañana, cuando salimos de casa, no sabíamos que podemos volver a casa o no. Es que para una periodista era muy difícil. Yo me acuerdo un día mi hermano me dijo, Hadija, tienes que dejar trabajo. Es que todos los días los talibanes están matando periodistas. No queremos que algo pase contigo también.
En un día, como has dicho, hemos perdido más de 8 o 10 en un ataque de los talibanes periodistas. Y ahora que los talibanes tienen poder, tienen control en Afganistán, no hay medios. Hay medios, pero no tienen libertad. No pueden publicar la realidad de la comunidad de Afganistán que está ocurriendo. Es que todo está en control de los talibanes. No dejan periodistas trabajar. Muchos periodistas han dejado su trabajo, han ido a otros países. Mujeres que están trabajando en Afganistán como periodistas han dejado su trabajo porque su familia no estaba de acuerdo. Ayer yo tenía una entrevista con una periodista. Ella es una periodista que trabaja voluntario. Y ella me dijo, los talibanes no quieren contestar. No me dan oportunidad para participar en conferencias. Dicen que una mujer no puede participar en conferencias. Y ella me dijo que para mí es muy duro. Dos veces los talibanes han atacado a ella. Y los talibanes rompieron su cámara. Y ella me dijo, para mí es muy duro, pero estoy siguiendo trabajo en Afganistán para que todo el mundo sabe. Si un día queda una mujer, queremos dar voces para otras mujeres. No queremos dejar nuestra lucha, que hemos luchado durante varios años en Afganistán. Hablaremos un poquito más del rol de las periodistas y las mujeres ahora mismo, cómo están allí dentro. Queralt, tú estás trabajando desde fa molt de temps, Afghan on the Run. Afghan on the Run va ser una iniciativa que va ser una mica espontània, i va ser a l'agost, no?, de fa dos anys, quan va caure a Kabul. Explica'ns una mica què és i, bueno, com és que t'has ficat aquí dins de repent, perquè tu no et dedicaves, no, això? No coneixies Afganistán abans o com va ser? Molt poc. He fet un màster, de fet, sobre això ja. Bueno, Afghan Women on the Run, doncs, va sorgir, és un moviment que va sorgir de les necessitats que van sortir en aquell moment d'Afganistán i va sortir de cop. Va ser un moviment de dones que estaven disposades a ajudar. Vam tenir com una crida i una allau de persones que ens estaven demanant ajuda i, bueno, vam veure la manera que podíem ajudar i treure-les d'allà, quina era la manera més ràpida per fer-ho. I així va sortir el moviment d'Afghan Women on the Run. Intentar gestionar una mica aquestes sol·licituds amb les ambaixades, al ministeri i poder ajudar a tothom que calgui. Bueno, el que és molt admirable és que tu no coneixies Afganistán ni res. I et va sortir d'allò, dic, vinga, vaig ajudar la gent d'Afganistán i vaig organitzar-me i ho vas fer tu sola, no? Sí, en aquell moment va ser com, ostres, aquesta persona m'està demanant ajuda, aquesta dona l'haig d'ajudar, no sé de quina manera, però ho haig de fer. Vaig començar a informar-me, és molt ràpid tot, la velocitat que corre avui en dia, llavors vaig començar a buscar molta informació. Durant el camí vaig trobar-me altres dones, aquí tinc dos membres més del meu equip, la presidenta de l'ONG, i a partir d'aquí, doncs, endavant, o sigui, és algo voluntariat, no és la meva feina, però dedico quasi 24 hores non-stop a això. Es que, como digo, Afganistán es un país que enamora desde el principio. Les quiero presentar una introducción al país. Yo hice una serie de 4 episodios que está en RTV Play que se llama Afganistán, la tierra herida. Cuenta la historia de Afganistán desde 1970 hasta hoy. Me gustaría ponerle 2 minutos de lo que era Afganistán en los años 70 para que se hagan una idea de cómo era el país antes de que sucedieran las 4 guerras sucesivas que lleva viviendo hasta hoy. Vamos a ver. Está en español. Les invito a ver la serie, que es muy bonita porque es como leer un libro, ¿no? Es una enciclopedia de la historia de Afganistán. Les hago un resumen, introducción, para entrar en materia. Lo que hemos visto son imágenes de Afganistán en los años 70, con los hippies, con las mujeres con la minifalda, esos desfiles de moda que había en el Hotel Intercontinental. Era la época del Rey Shah. El Rey Shah era un hombre que se codeaba con todos los líderes occidentales. Hay fotografías de él con su mujer, que era una mujer, una reina muy avanzada, con Kennedy, con De Gaulle.
Era la época de la Guerra Fría con el rey Shah. El rey Shah era parte de la élite de Kabul. Entonces, él era un aperturista. Quería que Afganistán cambiara, que evolucionara. Pero se encontró por el camino muchísimos obstáculos. El primero de todos fue el primer golpe de Estado que sufrió de la mano de su primo, el príncipe rojo Daud, porque Afganistán durante la Guerra Fría colindaba con la Unión Soviética. En aquel entonces Khrushchev dijo que tenía que ser parte de la Unión Soviética. Luego le invadiría incluso y tendríamos una guerra de más de 10 años, ¿no? En aquel entonces hubo ya un choque que yo creo que es fundamental en Afganistán, que es el choque entre la élite y la clase rural, como pasa en muchos países. No es tanto un problema religioso, no es tanto un problema de élites, es un problema finalmente que existe en muchos países en guerra, como he comprobado, que es el conservadurismo con el dinero, etcétera, y la clase obrera rural más pobre que no, o sea, que quiere evolucionar de otra manera. Ese choque podemos comentarlo si queréis. Durante la serie me di cuenta también, bueno, que ese fue el gran problema, el primer golpe de Estado, pero hubo un segundo golpe de Estado que provocó una guerra civil que nadie conoce. Fue la guerra civil que provocó Amin y Taraki, que fueron dos personajes funestos que mataron y masacraron y eran comunistas a gran parte de la población. Surgió entonces una cosa que pasó en muchos países en aquel entonces de la Guerra Fría, que fue que la única oposición que había al comunismo fue la yihad. Fue la yihad. O sea, se organizaba a través de la religión. ¿Y qué pasó? Que se organizó la yihad, entraron los soviéticos, invadieron Afganistán y la yihad fue el único modo de respuesta. Y hasta ahí todos conocemos el resto de la historia, Bin Laden, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el radicalismo islámico que ha surgido a raíz de ese yihadismo internacional que ha ido propagándose a lo largo de los países que antes eran soviéticos. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Gaddafi, estamos hablando de muchos otros países que tienen todavía esa sombra de la Guerra Fría que persiste hasta hoy. Cuando llegaron los talibanes, cuando llegó la Guerra Civil en 1996, fue un momento en el que se fueron los soviéticos. Les hago un resumen muy, muy corto de la historia de Afganistán. Cuando se van los soviéticos porque pierden la guerra contra los mujahidines y la yihad, hay una guerra fratricida, una guerra civil que acaba prácticamente con todo el país. Esa guerra fratricida fue entre señores de la guerra y quienes más sufrieron fueron las mujeres. Las mujeres eran violadas, las mujeres no tenían libertad, las mujeres ya por los mujahidines eran obligadas a ponerse el velo. No tenemos que esperar a la época talibán para ver el encierro de las mujeres en Afganistán. Las mujeres ya fueron encerradas por los mujahidín, por el famoso Massoud, que fue un héroe, era un señor muy conocido, muy guapo, adorado en Francia, adorado por los medios, pero era tan machista como los talibanes. Cuando llegaron los talibanes en 1996, las mujeres se alegraron. Se alegraron porque acabaron con la violencia y acabaron con las violaciones y trajeron la ley. Eso para que se haga una idea de cómo han sufrido las mujeres, las mismas que iban en minifalda en la época comunista, que fueron a la universidad, que eran soldados en la época de los soviéticos, con los soviéticos. Para que se hagan una idea de cómo el papel de la mujer ha ido fluctuando a lo largo de los últimos 40 años en Afganistán. Cuando llegó la época de los talibán, todos conocen cómo sufrieron las mujeres, prisiones gigantes. Y como la historia se repite en Afganistán una y otra vez, llegaron nuevos invasores occidentales que venían a cambiar la historia del país, a dar lecciones de cómo hacer la democracia, y llegaron los de la OTAN, que eran 40 países para pacificar el país y que cometieron el mismo error que los soviéticos, exactamente el mismo. A los afganos no se les puede gobernar, ¿sí o no? No pudo Alejandro Magno, no pudo nadie gobernar Afganistán, no pudieron los británicos, nadie puede gobernar ese país, ¿no? No, nadie puede, digamos, más que ellos, ¿eh? Hay que dar la oportunidad a ellos de gobernarse a sí mismos de una vez. Pero bueno, hasta ahora no ha sido posible y estamos de vuelta, en las vueltas que da Afganistán en la historia, de nuevo con los talibán. Me gustaría un poco saber, pre-talibán y en esa época que habéis vivido vosotras, tú que eras alcaldesa, Jadilla, y que has vivido una época que era como de oro, ¿no? Porque tenías libertad, sois una generación de personas jóvenes súper, súper valiosas, cineastas, abogadas, hablo de hombres también.
¿Cómo era tu realidad el día a día como alcaldesa? ¿Tú podías imponerte a esa mentalidad o a esa gente o a esos hombres que te miraban de otra manera, seguramente? O sea, ¿tenían respeto por ti como alcaldesa? Thank you. Moltíssimes gràcies per aquesta pregunta i pels seus comentaris. M'agradaria tornar una miqueta enrere i explicar aquesta història a la que t'has referit. Sí, és veritat que vam tenir una època gloriosa en el passat, però lamentablement milions de persones de l'Afganistan, homes i dones, van patir durant la guerra. 40 anys de guerra, 40 anys. I quin ha estat el resultat? Doncs l'Afganistan s'ha perdut. I com a gran interrogant, la pregunta que faig és que pensem en tot el que ha passat. Sí, d'acord. No és tan fàcil donar resposta a aquesta pregunta. No va ser una època daurada realment, perquè després de la guerra civil, el règim dels talibans, que va durar 5 anys a l'Afganistan. Imagineu, tenim una infraestructura, una democràcia, una societat civil, tot va ser desmantellat i destruït al meu país, a l'Afganistan. Quan la OTAN i els Estats Units van decidir ajudar l'Afganistan i van establir un nou govern allà, es van plantejar uns desafiaments enormes. Per què? D'on vindran els diners? El finançament? I després, els aspectes tècnics també, perquè nosaltres experimentem abans del nou govern, doncs no hi havia moltes persones formades i moltes d'aquestes persones que estaven formades van fugir d'Afganistan perquè no hi havia diners. Per tant, ens enfrontàvem amb desafiaments increïbles. Però hi ha un punt que sí que és important. L'esperança, la nostra esperança. I molts refugiats i refugiades, com jo, vam tornar a Afganistan. Jo vaig ser refugiada 2 cops. I vaig tornar a Afganistan. Sempre, i això li deia al meu pare, li deia, papa, ha arribat el moment de que jo pugui reconstruir el país. Tu has contribuït a la guerra, però jo reconstruiré el país. I el meu pare sempre em deia, mira, aquest país sempre estarà en guerra. No és un lloc segur, no és un país segur per tu, i menys com a dona. Molt bé. Doncs jo canviaré el govern i tornaré al meu país. I vaig començar una nova vida com a periodista a aquest nou Afganistan. I vaig començar a treballar amb les Nacions Unides, amb organitzacions no governamentals i, finalment, després de 10 anys, vaig decidir incorporar-me al govern. Quin govern? Doncs un govern amb molts problemes, problemes de corrupció, manca d'experts tècnics i tecnològics, manca de diners, manca de gestió. Aquests eren els grans desafiaments als que m'enfrontava. I, sobretot, el meu sexe, el meu gènere, soc dona. I em vaig prometre a mi mateixa que estaria a l'alçada d'aquests desafiaments. I la meva família em va dir, no, no, serà impossible, no ho aconseguiràs, perquè la teva seguretat estarà en perill en aquest sentit. Ara? Sí. I no era una ciutat segura. Per tant, vaig veure que era difícil, vaig participar en un procés i després de 7 mesos competint i una entrevista amb el president, finalment vaig acceptar el càrrec d'alcaldessa a la meva ciutat. I quan vaig acceptar aquest càrrec i vaig sortir als mitjans de comunicació, oh, mira, una alcaldessa, dona, a més, la primera reacció d'aquestes 400 persones va ser d'expressió de
por. Jo vaig sentir molta por perquè hi havia molts comentaris i feedback dolent que rebia per part de la societat perquè jo era una dona. La societat, com sabeu, la societat afganesa és una societat conservadora i quan estàs parlant d'una època de 20 anys abans de que els talibans arribessin al 2021, no era un paradís per les dones. Estem parlant d'un nou govern, una nova política, molts desafiaments i sobretot aquest concepte públic, el concepte que té la societat. No és tan fàcil per ells acceptar a una dona com a lideressa, com la persona encarregada de prendre decisions. I vaig dir, ara em toca a mi, vaig parlar amb el president i vaig dir, jo tinc més exposició que altres alcaldessos, alcaldes i alcaldesses i he treballat amb les Nacions Unides, amb UN Habitat i bé, jo puc governar aquesta ciutat. El primer dia, quan vaig venir a l'Ajuntament, tots els membres de l'Ajuntament van marxar de la sala de l'Ajuntament i em vaig quedar sola. El meu personal va dir, ah, l'alcaldessa és normal. No, no, no és normal, jo sóc normal, però penso que aquesta situació no és normal. M'estan deixant sola. Són representants de la ciutat. Hauríem de demanar-me quin és el meu plan per la ciutat. I un dels membres més grans va tornar a l'Ajuntament i va dir, penso que és millor que marxis perquè estàs malbaratant el teu temps a la ciutat. I jo vaig dir, per què? Perquè jo no et vull i perquè no m'agrades. Sí, jo esperava aquest tipus de comentaris i d'accions i vaig dir, molt bé, em quedaré, vés-te'n, si no t'agrada, vés-te'n. I després de 5 mesos, ningú em convidava a participar en actes de l'Ajuntament i vaig dir, doncs ara em toca a mi, ha arribat el meu moment. I un a un, amb els líders religiosos, els estudiants, els membres de la societat civil, membres del sector privat, vaig començar a dir, estic aquí i vull ajudar-vos, vull contribuir a millorar la ciutat. Em podeu ajudar vosaltres a mi? Penso que va ser un llenguatge que sembla molt senzill, però no és tan senzill com sembla, molts desafiaments i molts insults, també. Com molts insults. Ets una dona dolenta i coses semblants. Ara no m'agrada recordar-ho. Però al final, després de 5 mesos, vaig parlar amb moltes persones de la ciutat cada dia. I hi ha persones que em rebutjaven. Clar, recordo que vaig tenir una reunió molt important i quan vaig parlar amb el líder de la mesquita, una de les persones més grans em va dir, perdona, però és que no pots entrar a la mesquita. Per què? Per què no? És que vull parlar amb tu. Però no, ets una dona i no ens agrada tenir dones aquí. No m'agrades. Ets alcaldessa, però no m'agrades. Recordo posar-me darrere de la porta i vaig començar a presentar-me. Mira, sóc la nova alcaldessa i sóc una ciutadana, sóc enginyera i vull ajudar-vos a reconstruir la ciutat. Qui vol ajudar a totes aquestes persones? Qui vol ajudar les persones grans? I va venir una persona gran que va aixecar les mans i va dir, però és que pots fer alguna cosa per la ciutat? Sí. Ets tu la que gestiona els diners? I li vaig dir, si tu m'ajudes, sí, t'ho prometo. I pas a pas. Y así va a comenzar a trabajar, pero evidentemente no va a ser gens fácil. Ese es el ejemplo de las mujeres afganas que conozco, todas resilientes, todas picando piedra para abrir camino desde los años 70 hasta aquí y precisamente por eso las devuelven siempre a la casilla de salida, ¿no? Quería preguntarte, esa resiliencia que tenéis las mujeres afganas, en tu generación, tus padres, tu madre, ellas vivieron esa época de los años 70. ¿Qué te decían a ti cuando te hiciste periodista y querías contar historias y dijiste, sí, yo me voy a poner en la tele, yo voy a hablar, voy a ser periodista y voy a ser como una mujer normal?
creo que era antes de los talibanes que tomaron poder en Afganistán para primera vez, mi madre llevaba falda corta como que hemos visto en vídeo. Mis tías, todos vivieron libre en Afganistán. Han tenido oportunidad de vivir y ellas han tenido derecho. Pero después que había cambios en Afganistán, en primera vez que los talibanes han tomado poder en Afganistán, yo estudiaba en clases clandestinas. Yo tenía 3 años cuando los talibanes entraron en Kabul, pero yo crecí y después en 5 o 6 años yo empecé a estudiar. Es que cuando yo hablaba con mi madre, ¿por qué yo no puedo estudiar como mi hermano en la escuela? Él puede ir, pero ¿por qué yo no puedo? Para ser niña, para eso, no me dejaba. En una de esas escuelas clandestinas que hubo durante la época talibán. Sí. Había, y que crearon muchas mujeres. No era fácil, era un riesgo para una mujer, daba clase para otras niñas. Después de esto, cuando a tropas de extranjeros han entrado en Afganistán, OTAN y Estados Unidos, había llegado democracia en Afganistán. Había democracia para 20 años, pero no era muy fácil. Estuvimos luchando. Me casé en 19 años. Era un matrimonio forzado. Yo no podría continuar mi estudio en la universidad. Mi marido no me dejaba estudiar en la universidad ni trabajar. Yo llevaba burka 6 años. Y él decía que una mujer es solo para dar a luz, para cuidar a los niños, para trabajar en casa. No me dejaba estudiar. Después del divorcio, yo decidí para empezar a trabajar en la tele y estudiar periodismo. Esto era otra lucha. Es que mis padres no estaban de acuerdo con mis estudios. Personas que han vivido libre hace muchos años, pero no me dejaban estudiar. Yo luché para mi derecho. Yo digo, yo tenía una vida llena de violencia. Yo no quiero que lo mismo pase a otra mujer. Yo quiero ayudar a mujeres para que lo conocen cómo es el derecho de una mujer. Es que yo no sabía sobre mi derecho. Yo tengo 3 hijos. Mis hijos están con su padre. Él no me deja hablar. ¿Por qué? Porque soy una madre. Yo no tengo derecho a mis hijos. Para mí ser periodista cuesta muchísimo en Afganistán. Ahora mi familia está muy contenta y me dicen que eres una mujer muy valiente y estás hablando. Esto es un honor para nosotras que estás luchando. Pero esta lucha, esta vida que ahora yo tengo, estoy luchando para mujeres afganas, no era tan fácil. Había muchísimo problema para mí. ¿Tú no puedes ver a tus hijos ahora? No, solo puedo hablar con mis hijos cada 2 semanas. A veces, si su padre no quiere, no me deja hablar. No quiere contestar mis mensajes en WhatsApp. No quiere. Es que es un hombre. Y en Afganistán, hombres tienen muchísimos derechos. And are like a god. Yeah. Un hombre puede tener 4 mujeres en mismo casa y eso es derecho de él. Pero soy una madre, yo no puedo hablar con mis hijos y no tengo derecho. No me dan mis hijos. A mí, yo quiero explicar un poco. Yo hablaba con mi abogado aquí para cómo puedo traer mis hijos. Y él me dijo, ¿tienes algún documento para presentar que ellos son tus hijos? Yo digo, no. Es que el certificado de nacimiento no es en nombre mío, es nombre de su padre.
Yo estaba en el hospital, yo di luz a estos niños, pero no está en mi nombre. Es que aquí cuando hablamos del borrado de las mujeres de la historia, imaginaros que allí el borrado no es de la historia, el borrado es físico, porque yo me he puesto un burka y he visto lo que es ponerse un burka, es eliminar hasta la imagen física. Te miras en un espejo y eres igual que cualquier mujer, ¿no? De hecho, es terrible ir al mercado cuando se lleva un burka porque no puedes ver a tus hijos, ¿no? Si salen corriendo es una rejilla y es tremendo y además es malo para la salud porque no da el sol nunca a la persona que sale a la calle, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Afganistán. Historias, francamente, que no nos podíamos creer en el año 2023 que estamos ahora mismo y que hay que dar voz para escuchar. Keral, tú te quedaste enamorada de Afganistán y estás ayudando a sacar a mujeres de allí. Las mujeres que están allí, muchas están siendo obligadas a casarse como ella, ¿no? Jovencitas, incluso niñas, porque los talibanes están en el poder y bueno, y en una región remota, que sepan ustedes que Afganistán está lleno de montañas y el 70% creo de la geografía son montañas. Hay lugares remotos en los que no se puede acceder, que es uno de los grandes problemas de Afganistán y por los que la guerrilla siempre ha ganado. Y el grandísimo problema es saber lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ayudas tú a esas mujeres que quieren salir? Bueno, sí que es verdad que hay diferentes niveles dentro de Afganistán. Entonces, la gente que consigue salir de allí es más o menos la gente que tiene un gran nivel, como periodistas, alcaldesas, las chicas que hablabas o las niñas que viven en montañas remotas, perdidas en un pueblo, no hay manera de ayudarlas porque es imposible. Entonces, bueno, entre ellas corre la voz que hay estas diferentes organizaciones que están ayudando. Nuestros números de teléfono están en muchos países ya, donde ellas mismas contactan con nosotros y nos solicitan esta ayuda. ¿Cómo ves tú la situación de poder sacar a gente desde aquí? Porque cada vez es más difícil, porque la situación que viven ellas aquí tampoco es fácil. Es decir, hay un bloqueo, ¿no?, en estos momentos para poder sacar a más personas. Hubo una ayuda muy potente en el primer momento en el que cayó Kabul el año pasado, pero eso se ha parado por completo. Sí, ha habido como diferentes fases. De hecho, había la fase 1, que era la fase de urgencia, y es donde habían los vuelos de evacuación y donde las embajadas estaban realmente abiertas y estaban ayudando. Pero ahora estas embajadas y estos países han entrado en otra fase, que es fase 2, que es como unas fases de organización. Entonces, porque es normal, no todo el mundo puede salir. O sea, si no se quedaría vacío, es que es imposible. Entonces, en esta fase, ellos están muy limitados, están viendo exactamente quién entra en estos países. Y es muy complicado a día de hoy poder solicitar estas entrevistas a la embajada. Es muy complicado. Sí, es que mujeres están esperando para visado de España, para una cita en la embajada de España, pero el proceso es muy lento. No dan citas y mujeres que están en Pakistán no están seguras. Es que sabemos que Pakistán no es un país muy seguro para mujeres afganas. A mí me preocupa mucho esta situación. Mujeres que están en Pakistán y necesitan nuestro apoyo desde aquí. Que estamos, estoy un poco ayudando, estoy con Afghan Women en Irán, para veces que necesitan intérprete, yo ayudo voluntario. Pero cada mujer tiene una historia y tenemos que ayudar y tenemos que apoyar. Es que no pueden vivir más. Había más de 1,000 mujeres y niñas en cárcel de Pakistán. Eso es una situación. Están en Afganistán en riesgo. Si salgan para Pakistán, en Pakistán también es muy peligroso para estas mujeres, chicas, niñas que están en Afganistán. Entran en un estado ilegal porque estos visados o estos pasaportes se caducan, entonces quedan en un limbo en ese país. Y aún es más complicado gestionar estos documentos para salir. Porque, claro, la embajada es como, si tú estás solicitando asilo, es como, genial, ábreme las puertas, pero ellos te solicitan todos los documentos que los tengas que tener en regla. Y cuando tú estás en un país que es en guerra, tú sales como puedes. O sea, es que es increíble. Khadija, ¿qué opinas tú de lo que ha pasado con la comunidad internacional? ¿Es el enésimo abandono del pueblo afgano? ¿Tú te sentiste traicionada cuando salió corriendo todo el gobierno para el que tú trabajabas y Estados Unidos pactó con los talibán y finalmente la comunidad internacional
volvió la vista hacia otros conflictos como ahora Ucrania o Ucrania. Sí. Every país, every country has a specific. Evidentment, cada país té la seva llosa. Evidentment, estic molt, molt trista per la situació a Ucraïna, també. Però, tornant al cas de l'Afganistan, sabem el que està passant a l'Afganistan. La Khadija ha parlat de la situació de les dones i de tots els mals que afecten el país. A mi m'agradaria, no obstant això, posar el focus a la situació política. Per què la comunitat internacional no havia fet res abans, oi? Fa 20 anys els talibans eren considerats un grup terrorista i es van anar armant, no obstant això, amb soldats, van anar fer assassinats de pares, mares, fills i filles a la guerra a Afganistan. 102 soldats espanyols han estat assassinats pels talibans a l'Afganistan, per exemple. I també moltíssims soldats nord-americans han estat assassinats pels talibans. I què ha passat al cap i a la fi? Doncs bé, ara estem aquí. The Taliban group is the good friend for, sorry, for international community and for USA. Els talibans acaben siguent aliats de la comunitat internacional i de... Els Estats Units semblaria que ho prenen així. La comunitat internacional ha abandonat l'Afganistan. Hi ha corrupció. És veritat que hi havia molta corrupció en el govern anterior. Hi havia molts desafiaments, però for me, for my family, què ha passat? No. Per què va haver guerra a l'Afganistan? No, ni per salvar-me a mi ni a la meva família, sinó pels beneficis de la comunitat internacional, per aquest joc polític fastigós. 20 anys després, no s'han rendit comptes. Ens cal, evidentment, una responsabilitat envers els drets humans. Avui parlem dels drets de les dones. Perdoneu, però en la literatura política, els drets humans i els drets de les dones estan a l'última plana. No són importants a nivell de lideratge polític internacional, són importants sobre el paper. Però, en la realitat, a molt poca gent els preocupen els drets de les dones i els drets humans. Després que els talibans arribessin al poder, què ha passat? Doncs l'economia està estancada, la seguretat està pitjor que mai, i moltes dones... 17 milions de persones de l'Afganistan, les dones, que no poden treballar, que no poden accedir a l'escola ni a l'educació, en nom de l'Islam. No, no. Ara, els drets a les dones s'han convertit en eines polítiques dels líders terroristes i pels líders polítics mundials. Avui som una arma de guerra. I qui són les víctimes? Doncs el poble afganès. I molts soldats internacionals han estat també assassinats pels talibans. Són víctimes d'aquesta situació. Jo sóc víctima. Ho he perdut tot. He perdut la meva família. He perdut molts amics propers. I'm third of the war generation. Imagine. Jo sóc filla de la generació de guerra. Tinc 33 anys. I és un bucle que no s'acaba mai. Hem de tornar a començar de zero cada vegada. I això és política. A l'Afganistan vam assolir la pau. I
humanitarian aid to Afghanistan. Ara sembla com que només podem enviar ajuda humanitària a l'Afganistan. El 98% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, desgraciadament, a l'Afganistan. But they are poor. They are Són pobres. Es moren de gana. Desgraciadament, la societat civil, les dones activistes... In the prison, torture, rape. Acaben a la presó. Són víctimes de violacions i de tortures. La seva llibertat queda amenaçada. La llibertat dels mitjans de comunicació està també limitada. I quina és la resposta de la comunitat internacional? Diuen, no ho acceptem. Estarem sempre amb el poble afganès. Doncs no, han de deixar de fer aquesta politiquets utilitzant el poble afganès. La tragèdia que està tenint lloc a Europa, a Ucraïna, és el que està realment a la una dels mitjans de comunicació europeus. Evidentment ho entenc. És un país europeu, és un país veí, és normal donar suport a Ucraïna, però no hauria d'anar en detriment del suport d'Europa a l'Afganistan. Jo sóc una persona interessada en la política i crec que cal estar compromesos amb la comunitat internacional, amb la defensa dels drets dels pobles. Sempre que he treballat a l'Afganistan m'he sentit amenaçada. Imagineu-vos la situació de les dones que treballen en l'àmbit activista. Se les està abandonant cada dia. Ens hem d'enfrontar a aquests desafiaments i la comunitat internacional ens ha fallat. Entenem que és difícil, que hi ha un problema molt complex, però s'ha de trobar una solució. Quina és la solució? Ahir vaig assistir a una reunió a les Nacions Unides i tothom, tots els representants de les Nacions Unides, denunciava la manca de drets de les dones a l'Afganistan. Doncs quina solució hi podem trobar? Nosaltres formem part d'aquest món. Si no trobem la pau i la seguretat, tot el món acabarà sent víctima de la inseguretat. Afghanistan changed to heaven. L'Afganistan s'ha convertit en el paradís dels grups terroristes i en l'horror del poble afganès. Hi ha més de 10 grups terroristes que ostenten el poder a l'Afganistan i que amenacen la nostra seguretat en els nostres pobles i ciutats. Sí, la comunitat internacional no comença a fer quelcom al respecte. Dos anys després de l'arribada dels talibans al poder, com a dona afganesa i com a ser humà, exigeixo una resposta. Exigeixo que s'acabi aquest joc. La pau és sempre positiva. La pau sempre és una bona eina. I no només als Estats Units o a l'OTAN, a tot arreu. Ens cal un canvi d'actitud de la comunitat internacional. Cal revisar l'actitud de l'OTAN i l'estratègia de l'OTAN i de la comunitat internacional al seu conjunt en relació a l'Afganistan. Inshallah. Vamos a ver tres minutos de Afganistan hoy. Me gustaría presentarles, es una película que todavía no se ha emitido, la ha grabado mi compañero Marcel Mettel-Siefen en Afganistán hace unos meses. Se trata de la situación de los niños en Afganistán, se llama Children of the Taliban. Les presento tres minutos, como digo, todavía no se han... le pediría a los traductores que fueran traduciendo los subtítulos, si puede ser. Gracias. Veremos solo tres minutos, ¿vale? Gracias. Es un pequeño resumen de la situación de la infancia en estos momentos en Afganistán. Los niños, sobre todo hijos de mujeres solas,
que no pueden salir a trabajar se han visto obligadas a sacar a sus niños a la calle para mendigar, para trabajar limpiando botas, porque ellas no tienen derecho a trabajar y por lo tanto han terminado mendigando muchísimos niños en Afganistán en estos momentos. Lo más terrible es que hay sanciones económicas que además impiden a la población tener una vida normal, evolucionar, y es un doble castigo para la población, porque además de tener el castigo de un gobierno talibán que no quieren, una dictadura, tienen las sanciones económicas por delante. Los niños se han echado a la calle a trabajar y, como digo, han tenido que dar de comer y tienen que dar de comer a sus propios padres que han perdido el trabajo. Esa es la situación que hay ahora mismo en estos momentos, que es la mitad de la población sufre hambruna. ¿Cómo puede terminar Afganistán en estos momentos? ¿Quieres que empieces tú? Vamos a hacer 2 minutos cada una porque tenemos poco tiempo ya. ¿Cómo puede acabar Afganistán? ¿Cuál crees que va a ser la perspectiva en el desarrollo de los acontecimientos, de la pobreza y del sufrimiento? ¿Crees que va a pasar algo? ¿Va a haber una guerra civil? ¿Va a haber ayuda internacional? ¿Cómo se va a resolver el asunto? Okay. That's a good question, because molt bona pregunta, some, perquè, clar, molts amics arreu del món ens diuen que, clar, d'una banda cal imposar sancions en contra dels talibans, però també cal que hi hagi desenvolupament econòmic. Hi ha una tercera via. No es poden donar diners als talibans, no. Hi ha moltes organitzacions no governamentals internacionals que treballen a l'Afganistan i, sí, el compromís dels talibans de promoure l'ajuda humanitària, doncs si respecten aquest compromís, hi ha moltes ONGs internacionals i nacionals que poden ajudar a la població. Hi ha moltes ONGs que treballen en les àrees remotes d'Afganistan. Per tant, hi ha donants internacionals que poden arribar al poble i que poden finançar l'ajuda humanitària. Ara bé, també hi ha molts informes segons els quals, malauradament, tots aquests diners, en comptes d'utilitzar-se per ajudar a la gent, s'utilitzen per armar l'exèrcit dels talibans. La comunitat internacional està ajudant, sí, però el que han de fer és que els talibans rendeixin comptes, que rendeixin comptes davant de la comunitat internacional sobre com s'estan gastant els diners que arriben de l'exterior. Les sancions són eines molt poderoses i afecten molt els talibans. Els talibans no tenen diners, necessiten els diners per ser poderosos, perquè jo estic en contacte amb moltes ONGs internacionals de l'Afganistan i també amb organitzacions de les Nacions Unides, el Programa Mundial d'Aliments, entre altres, ONU Habitat. ONU Habitat ha alterat la seva línia de projectes i ara demanen a la gent que s'impliqui en tasques de neteja de la ciutat. No estan invertint diners directament en el règim talibà, no, han canviat la seva línia de finançament. La comunitat internacional també diu que el règim talibà no pot ser considerat un govern legítim. Aleshores, com podem combatre aquest règim? Hi ha una falta de transparència i de rendició de comptes tant a nivell nacional com a nivell internacional. La millor eina disponible avui en dia és donar més ajuda a les ONGs nacionals i internacionals i donar també diners al poble i lligar les mans als talibans a través d'una falta de finançament. Sé que és molt difícil, però pot ser una solució. Padilla. Hay un problema, que es que hay un agujero negro, la prensa no puede acceder y no sabemos lo que está pasando. Cada vez menos periodistas internacionales pueden acceder y los periodistas que estaban dentro trabajando, algunos han acabado mendigando en la calle, que hemos visto imágenes en las redes sociales. ¿Cómo vamos a saber lo que está pasando? La gente tiene móviles, pueden enviar cosas. ¿Cómo es la situación dentro para lo que son, para lo que es sacar información? Sí. De momento,
No hay medios en Afganistán, medios que están abajo de control de los talibanes, pero es una, puedo decir, una suerte, tenemos móviles. Agentes que están en Afganistán mandan los vídeos. Es que no pueden publicar en sus redes sociales, pero estamos fuera y podemos hacer. Yo recibo muchos vídeos, tenemos grupos de WhatsApp y estoy en contacto con gente que está dentro de Afganistán para que me dicen, estáis fuera, puedes publicar vídeos y tienes que hablar sobre nuestro problema que está pasando en Afganistán. No dejáis hablar de nuestro problema. A veces yo digo, si no hay noticia en medios internacionales, todo el mundo va a olvidar Afganistán y van a olvidar la situación de mujeres que está ahora pasando en Afganistán. Yo recibo vídeos, mensajes, noticias dentro de Afganistán, pero siempre guardo esto como secreto para que no sepan los talibanes que estas personas tienen contacto con periodistas que estamos fuera. Hemos creado como medios en redes sociales para publicar reportajes sobre Afganistán, sobre la situación de las mujeres, para que todo el mundo sepa cómo es la situación, para que no olviden la situación de mujeres en Afganistán, para que no todo el mundo no conozca un grupo de terroristas como gobierno, que esto puede ser muy peligroso para todo el mundo, no solo para Afganistán. No podemos olvidar un 6 de septiembre que ha ocurrido en Estados Unidos. Y ahora tienen más poder. Es que había muchas armas en Afganistán y nuestra militar han escapado, muchas están escondidas. Y todas las armas que estaban durante 20 años en Afganistán ahora están con los talibanes. Y eso tenemos que ayudar. Estamos en contacto con estas personas para que, en mi caso, yo siempre participo en programas, en conferencias. Yo escribo en 20 minutos, en otras periodistas que me piden escribir, yo escribo, para que no quiero, ni yo y ni otros medios dejan escribir o publicar reportajes sobre Afganistán. Y por último, antes de dar paso a las preguntas del público, me gustaría, Keral, que igual nos contases cómo podemos seguir ayudando al país, cómo hacer arrojar luz y cómo ayudar a las personas que están allí gritando y no se les oye, que quieren salir, y cómo les podemos ayudar desde aquí, ¿no? Porque somos muy útiles, ¿no? Que pensemos que no podemos hacer nada. Sí, es respondiendo también a una de las preguntas que estabas haciendo ahora, como decía Khadija, es sobre todo dando voz, no podemos olvidarlas. Tenemos que sacar toda la luz a todos los medios, tiene que correr todo, porque no se puede olvidar Afganistán, si no queda en el olvido como lo que pasa, ¿no? Ha pasado una guerra, ha pasado un terremoto y en dos días ya no sabemos nada. Tenemos que circular toda esta información. De hecho, yo también estoy en varios grupos de WhatsApp como Khadija, donde esta información nos llega. Hoy mismo había un grupo de mujeres liderando en medio de las calles de Kabul una manifestación, liderando sus derechos, donde han estado perseguidas por los talibanes, y allá están dando la cara y dando voz, y nosotras pues damos la voz por ellas desde aquí. Mujeres que están luchando, perdón, para que un poco más, mujeres están luchando dentro de Afganistán y salen en la calle y sepan que eso es un riesgo. Es que durante como más o menos 2 años los talibanes han asesinado muchas mujeres. Muchas mujeres que han tenido manifestación y protestas, los talibanes han asesinado a esas mujeres. Sepan que eso es muy, muy peligroso para ellas. Ayer yo he visto un video. Chicas de la universidad estaban en la calle, fuera de puerta de la universidad, y llevaban sus libros para decir que queremos estudiar. Estudiar es nuestro derecho. No es muy fácil para ellas, pero hacen, para que quieren luchar para sus derechos.
y es muy importante. Ellas hacen. De hecho, es el único país donde Afganistán, donde la educación está prohibida. Sí, es el único del mundo donde la educación está prohibida. Sí, de hecho hemos visto esas imágenes de los cañones de agua impidiendo que entraran las mujeres en la universidad, ¿no? Increíble. Bueno, imágenes de ese país que nos quedan en la memoria, y a ver si algún día vemos otro tipo de imágenes que no salen nunca las noticias, que son las buenas noticias, ¿no? Que es un país que funciona normalmente. Bueno, me gustaría que entre el público le hicierais algunas preguntas. Adelante. No sé si tenemos micrófono o sí. Gracias. Bueno, mientras le damos el micrófono, cuento una anécdota en Kabul que me ocurrió. Un día estábamos comiendo en la terraza de un hotel y cuando salí iba con dos hombres, dos occidentales, y mi fixer, mi traductor Salem, que conocéis vosotras. Y cuando nos fuimos, nos siguió un coche, y dice Salem, ¿qué nos van a secuestrar? ¿Te van a secuestrar y tal? Y no, paramos y era la policía. Y es que pensaban que era una prostituta, porque yo había salido de un hotel sola con dos hombres y me querían detener y llevar a prisión. Para que vean ustedes cómo estaba la cosa, eso era el año 2007, ¿no? Lo cuento como una anécdota, pero la realidad del día a día de las mujeres es ese, ¿no? Allí, sí, allí. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Freshte, soy también un refugiada afgana. Encantada de estar aquí porque en esta semana muy importante, gracias mucho de la alcaldesa de Granollers para preparar ese programa. Una cosa que yo quiero comentar, Khadija ha comentado algo muy importante sobre la política en Afganistán. Después de 1970 hasta ahora, para 40 años y 50 años, esta guerra que nos tenemos no es por culpa de gente, también no es por culpa de cultura de Afganistán. Es de, como que Khadija ha comentado, que me interesa mucho, es para siempre Afganistán era un país, un tierra para juego de los extranjeros. No es por gente. Por ejemplo, ¿por qué los talibanes han venido? ¿Por qué Al-Qaeda ha ido a Afganistán? Había un plan muy grande que todavía tenemos muchas investigaciones por diferente gente que escriben, por diferente gente que quieren saber más sobre la política de Afganistán. Tiene muchas razones, no es solo porque los comunistas estaban en Afganistán, no es solo porque los mujahidines, porque detrás de todos estos problemas que nos teníamos en Afganistán y todavía tenemos, es políticos de diferentes países. Otra cosa que yo quiero comentar, porque soy también un periodista, Maite, te has preguntado que cómo es la situación de medias ahora en Afganistán. Khadija Amin ha dicho algo muy importante, que ahora los talibanes son que tienen control en cualquier parte de Afganistán. Por ejemplo, nos vemos televisiones internacionales como Tulu TV, que tiene, las mujeres están trabajando ahí, pero yo pienso que los talibanes quieren tener una imagen solo de una televisión para decir a los gobiernos internacionales que ven, las mujeres trabajan, pero es solo un media. La otra cosa que tenemos esa suerte que todavía hay medias independientes que trabajan para Afganistán, de Afganistán. Por ejemplo, nos tenemos, para que vosotros podáis tener acceso disponibles para vosotros en inglés, nos tenemos Kabul Now, de un diario que se llama Etlaat-e Rus, que escribe siempre en inglés. Están trabajando de Estados Unidos, pero es un media independiente. Sobre de las mujeres, nos tenemos tres páginas de web que son muy importantes y que todavía, sin ningún proyecto, sin ningún salario, están trabajando para enviar situación de las mujeres en Afganistán, que se llama Nemroj, que Zan y Rojana Media, que es un media muy importante, porque todavía están trabajando y cualquier persona que quiera saber
saber qué es la situación de las mujeres en Afganistán, por internet, por buscar estas páginas web, puede saber muchas cosas sobre de los últimos datos de situación de las mujeres. Una cosa que yo quiero preguntar de Khadija Amin, yo pregunto en persa, después traduzco en español, porque hace 18 meses que yo también vivo en España, después de los talibanes yo he venido a España. خدیجه تو گفتی که وقتی کار خود بریلی آغاز کردی بخشی از مردم نمیپذیرفتن تو اونجا کار کنی. من به عنوان کسی که دوستان بسیار زیادی از نیلی داشتم، من از بادغیس میایم، من فکر میکنم که من فکر میکردم که مردم نیلی با در نظر داشت دوستانی که من داشتم به نسبت مردم جنوب در افغانستان یا مردم حوزه های مثل غرب افغانستان دیدگاه بسیار روشن‌تر دارن. مثلا ما دختران از ولسوالی های مثل آلمان، نامش فراموشم شده، از ولسوالی های بسیار کوچک نیلی داشتیم، در لیلی هرات داشتیم، فرسنگ ها را طی میکردن میامدن. من فکر میکردم که شرایط کار برای تو به عنوان یک شهردار در شهر مثل نیلی آسان تر است. اورا traduz coin español. Es que por favor. Es que sí. Es que yo en cuando que yo estaba estudiando en Herat, en la universidad, yo tenía muchos compañeros en mi piso y también en la clase, que ellos eran de un ciudad de que Khadija trabajaba como alcaldesa. Pero yo siempre pensaba que Ciudad de Nili era una ciudad con gente que tienen un pensamiento muy abierto, porque nos teníamos compañeros que vivían de la montaña, que no tienen ningún disponible a internet, a cosas modernas, pero muchos kilómetros pasaban para venir a estudiar en una ciudad como Herat. Yo he preguntado de Khadija Zahra, que yo pensaba que trabajar en esa ciudad es más fácil que trabajar en el oeste de Afganistán, por ejemplo, que las mujeres no van a la escuela, las mujeres no van a la universidad. Por eso yo quiero saber que cómo ha pasado a ella durante este, porque tú has trabajado desde 2018, por informaciones que yo tengo. ¿Cómo te has pasado en esos años que te has trabajado ahí? Porque yo espero que me dices que los pensamientos de gente cambió en esos años, que te has hecho muchas no cosas para la gente de cambió que un poco. Muchas gracias. Gracias. Okay. Thank you for the job. Gràcies per els teus comentaris. A veure, m'encanta sentir el persa. És un alleujament pel meu cor. Gràcies per aquests comentaris. Doncs sí, totalment d'acord. Jo he treballat a Pandejar, a Orozcan, a tot l'Afganistan. He treballat amb Nacions Unides. I un home, you have 7 anys. He treballat a les Nacions Unides. He viatjat a aquesta província, tant que vi, el 2009, el 2020 i el 2018, també, quan em van escollir alcaldessa. Exactament. Puc entendre aquesta mentalitat. És un lloc segur, perquè els seus habitants ho són també, però, com sabeu, Afganistan és Afganistan. I els homes afganesos són afganesos. És un país patriarcal i tradicional. Sí. Si ens remuntem fa 20 anys, hem experimentat un procés de transició, sí. La mentalitat és conservadora, però els desitjos i la voluntat són moderns. Sí, de vegades parlo amb els meus amics. És com un poble, però per mi les sol·licituds que fan és com si vinguessin d'una ciutat digital. Quan estàs treballant en aquest àmbit és molt difícil i no està clar. Un dia per uns grups tot va bé i estar en un altre grup és molt perillós. Però els grans desafiaments per a aquesta ciutat és canviar la mentalitat i el concepte. A l'Afganistan
Tenim dones que són diputades, tenim moltes dones que treballen en els càrrecs, però no són càrrecs tècnics. És molt difícil. Quan estàs treballant com a dona i estàs en el procés de presa de decisions, i jo treballo a l'Afganistan, a Bandejar. Bandejar és una ciutat ideal per dones, però jo sé que és Bandejar. I he de portar el burka per treballar, etc. Però imaginem quan vaig rebre el líder d'Abdemullah, el líder religiós, i em va dir: si vols quedar-te aquí, mira, has de posar-te el burka fins aquí, la faldilla fins aquí. I tot és així. I jo vaig anar al centre de l'Afganistan i vaig treballar allà, però quan estàs en un nivell de presa de decisions és molt diferent, perquè estem parlant no només de cultura ni altres aspectes, sinó de beneficis. I clar, queda molta màfia encara a l'Afganistan, en aquesta regió en concret també. Però nosaltres, una de les meves responsabilitats consisteix en lluitar contra aquesta corrupció i la màfia. I no és tan fàcil, perquè no estem parlant dels talibans, sinó del context de la societat, que és molt difícil. Jo tinc una espasa com l'espasa de Damocles, 7 o 8 mesos després de que m'escollessin lideressa. Un dia estava parlant amb els meus col·legues i companys, amb altres polítics, i de sobte vaig rebre un cop de pedra. Però vaig sentir com baixava sang pel meu coll i va anar a parar a la meva faldilla i baixava per la meva esquena. I vaig pensar: ah, el meu cap, què està passant? No. Volien que marxés. Perquè l'any passat vaig estar treballant i el comissari en cap, el governador, em va dir: és millor que deixis la ciutat. No és possible que continuïs amb aquesta ciutat, amb aquest lloc. Però jo no tinc cap opció. Tinc un compromís. Sí, potser no m'accepten, però és la meva responsabilitat, no només com a dona. Sí, jo vull ser lideressa i no mostrar les meves competències, sinó la meva responsabilitat i compromís envers el poble. Però sí que de vegades pateixo, sento aquesta pressió, però vull donar esperança al meu poble i a altres dones. Amb això ja en tinc prou, però estic segura que si un experimenta això tan a prop, imagineu una nit la distància entre Kabul i altres llocs. Vaig haver de passar per diferents pobles i per Kabul també, la meva família, el meu marit a Kabul. Com a mínim dos cops. Un o dos cops al mes he d'anar a veure, a visitar la meva família. I durant el recorregut em preparo, esclar. Sempre. I envio un missatge a la meva germana: torno a casa, t'informo. Si veus que no arribo, i demano al meu xofer que si creu que estan els talibans a prop, perquè he tingut dues experiències dolentes, si m'ataquen o em torturen o m'arresten, abans que els talibans em toquin, doncs sento
of Taliban on la pressió dels talibans. I said to Fika for me. I feel the dirty hand of the Taliban on my shoulder. It's not easy. Bruta dels talibans a la meva esquena. No és fàcil. Jo crec... I avoided the media. Oh, sorry. Evito. No worry. Els mitjans, perdoneu. No, no et preocupis. Pren tant el temps. És normal. It's incredible what you're és increïble el que estàs explicant. It's the first time I want to share with you because és el primer cop que comparteixo aquesta història perquè és un interrogant que tenen moltes persones. Evito els mitjans perquè segur que ho sabeu. Perquè el meu pare, la meva mare, la meva germana, la meva família no estan al Facebook del municipi. He rebut moltes amenaces. Hauria de deixar la meva feina, però m'encanta la meva feina, no pel que em paguen, sinó perquè m'omple. Dubto. Em toca a mi, ara, recuperar aquesta ciutat. És un somni per a altres noies. No és fàcil, però una de les coses que sempre m'ha motivat és pensar que no estic sola. No estic sola. Moltes dones m'han acceptat com a model. He rebut un premi de les Nacions Unides, he rebut un premi com a millor alcaldessa del 2020 del govern afganès. No és fàcil. En aquest sentit, per una cosa, és perquè m'estimo la meva ciutat, m'estimo la meva gent i mai ningú m'aturarà, ni tan sols el meu marit. Lamentablement, durant la guerra, vaig poder quedar-me a la meva ciutat. Is so worried about me, my job, or like this. We cannot tolerate this situation. This I, Afghan man, leave me. That's okay. El meu home va dir que no podíem suportar aquesta situació, però no tinc cap opció. Havia d'escollir entre el meu amor, la meva família, la meva ciutat, el meu compromís i el meu país. Prefereixo estar amb el meu país i la meva gent. Gràcies per aquesta oportunitat. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer, un honor estar aquí i conèixer a les dues i també a la Queralt. Moltíssimes gràcies per venir. Dos dones admirables, tres dones admirables. Before the end, just one sentence. Em deixaries una última frase per acabar? Sí, i tant, endavant. M'agradaria traslladar un agraïment molt especial a la gent de Catalunya, d'Espanya, i al govern de Catalunya i d'Espanya, també a l'exèrcit espanyol i a la gent encantadora d'Espanya, que sempre m'ha donat la benvinguda. Hi ha 2.000 famílies afganeses al vostre país i a les vostres ciutats. Ho valoro moltíssim. La vostra generositat, la vostra amabilitat i sobretot la vostra amabilitat, perquè jo, com a refugiada, la meva família ve aquí no només a buscar casa i aliment. Venim en so de pau. I vosaltres m'heu acceptat com una ciutadana més de Catalunya, d'Espanya. M'heu acceptat i m'heu generat una sensació de pertinença a mi i a altres refugiats i refugiades. Em sento que pertanyo a un país que m'ha salvat, i m'ha permès sobreviure i que dona oportunitats als refugiats. Un país que ens ha donat la vida. Jo quan parlo d'Espanya, amb les famílies afganeses, amb el meu pare, amb la meva mare,
En parlo amb orgull. Dic, vic a Espanya, pare. I tinc molts amics espanyols. My boss said, just 2 years. He was okay. But i em diuen, molt bé, molt bé. The home, the country is not geographically. Geography is un país no és una geografia. Yeah? Un país no és el seu territori. No. El país és el lloc on un se sent en pau i en calma. Gràcies per haver-me acollit, gràcies per el calor que m'heu brindat al cor. No sé si voleu tancar amb unes paraules o ja hem acabat. Gràcies a tots. Gràcies. Bona nit. Gràcies. Thank you, Maite. Thank you so much. That's amazing. Thank you. I'm happy.